Amigos, bienvenidos al episodio número 27 de esto que se llama Pokémon Infinite Fusion Spooky Lock. Espero que estén teniendo un excelente día. Después de que el día de ayer nos hayamos hecho un ojo por ojo con Giovanni, es que casi yo le deleteaba un Pokémon, él me deleteaba otro. Yo le deleteaba otro, él me deleteaba otro. Y así nos fuimos hasta que perdí yo 3 Pokémon y él perdió 5. El equipo se siente muy vacío realmente. Nos hace falta meter a un sexto integrante en el equipo. Pero me pregunto yo, ¿quién podrá ser? ¿Quién podrá ser ese sexto integrante? A ver, hemos metido a Luffy, hemos metido a M. No sé. ¡Ay, Gorda, claro! Ya decía yo, ¿por qué se siente vacío esto? Por Gorda. Claro. Ah, sí, fue por el Córsola. No sé por qué pensé que nos habían deleteado otro del equipo, pero no, nos deletearon Pokés que acababan de entrar. Pero bueno, Juangox y Goster hicieron bien su trabajo. Juangox me encanta, Pokémon que me encanta. Y tenemos muchas opciones. A esta cosa hay que evolucionarla ya. Ya no puedo verlo así. O sea, de verdad, ya no puedo verlo así. Y disculparán ustedes, me van a decir, Paco, estás grabando de noche otra vez. El clima es... ¿Cómo les puedo decir el clima en estos momentos? Es que donde yo vivo no hay frío realmente. Nuestro frío son 25 grados, más o menos. Entonces, hay muchas nubes, está muy nublado. Hay un clima como para ver películas, para estar de chill, para no hacer nada, para jugar Pokémon todo el día. Realmente, pero este video no va a durar todo el día, se los aseguro. El Krabby nivel 71 que no podemos usar. A ver, yo creo, me voy a llevar a Joaco para volar. Me gustaría que el día de hoy fuera un capitulito así de chill. De chill, un poquito relleno, un poquito así, yéndonos a la Sevi Island para conocer, para recorrer un poco de la Sevi Island. Nos podríamos ir a Yoto también, ¿eh? También es opción para capturar, para ver qué Pokémon hay. Podríamos capturar incluso legendarios. No sé, podríamos hacer muchas cosas. Claro, aquí creo que no podía pasar, ¿verdad? Aquí necesito buceo. ¿Cómo conseguía yo buceo? De hecho, por acá había un Flygon estático. Que no sé qué Pokémon pueda ser. Asperberry. Okay. Polvo metal de estos. Lo necesitaba el polvo metal para una misión de Ditos, ¿no? En Isla Canela. ¿Podemos capturar a este Pokémon? Sí, sí podemos. Vamos a ver este Pokémon estático qué es, amigos. No es un Flygon. Un Chandelur. ¿Tengo Velozbol? No creo que se capture, sinceramente. Sí. Hex. Pega duro, cuidadito. Thunderwave. Ay, Dios mío. La vi cerca, ¿eh? La vi cerca, no les voy a mentir. Hex. Hex es un problema. Y un problema muy feo. Porque le hace mucho daño a la mayoría de mis Pokémon. Pues voy a tratar de tirar ultrabolas al Ave María, hasta que se capture. Ok, Smoke no me hace tampoco mucho. ¿Con qué le puedo pegar? ¿Con Sloop Wave? No, porque voy a pegar con Stab. Esfera Ural, no. Bueno, Sloop Wave. Claro, si no me pego está mejor. Ahí está. Flame Burst. Es que Hex es un problema. Hex es un problema. Bueno, Clayton tiene mejor defensa especial. Manuel. Que no haga Hex, por favor, te lo pido. Ok, Rayo Confuso. Eso nos da una oportunidad. Perfecto. Chandelure capturado. Ya sé que este Pokémon podría ser tomado como fusión Spooky. Pero
como ya tengo demasiados Pokémon para hacer las fusiones, tengo 30, no me conviene dejarlo como fusión Spooky y capturar otro. Además es estático. O sea, también podemos capturar en la hierba alta. No, no pasa nada. ¿Cuál me gusta? No, este se va a llamar... Se va a llamar Harold. Literalmente así es. Así me lo escribieron en los comentarios, ¿eh? Se va a llamar Harold. Sí, para que luego no me digan, Paco, se escribe con H y con D al final, Harold. No, 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 así me lo escribieron en los comentarios. Yo solamente cumplo órdenes. Yo solamente cumplo órdenes. A ver, quiero ir por aquí sin capturar Pokémon. Quiero ir por aquí sin capturar Pokémon porque quiero ir al centro Pokémon. Nada, nada. A pelear sí, a capturar no. Larvibeon. ¡Ey, ey, ey! ¡Combate doble! Larvitar, Dilbeon y Baileplum, Infernape. Ok. Vamos a hacerle bola sombra. Y vamos a hacerle Psíquico. A casa. Ah, son nivel 37. Yo pensé que... Cuidado. Yo pensé que tenían más nivel. Bueno, tampoco está mal. Bola sombra y Moonblast. Dará algo. Ok, con permiso. No me esperaba que ese fuera un combate doble. Asperberry. Hey, Pokebola. Ok, tengo que volver a randomizar todo. Pero ahora sí, como ya me lo dijeron, de zona. ¡Qué asco! Tres Asperberry. ¡Qué asco! Bueno, está bien. Luba. ¡Ah, bueno! ¡Sácame un Lugia! Así por la cara. ¿Qué te parece, cerdo? Crunch. Perfecto. Garchomp, Misdreavus. Misdreavus. Es increíble que la habilidad de Josmario lo haga dañarse así. Stomp. Nos quedamos. Bonito. Está muy bonito. Stomp, saliendo de un libro. Un libro de texto gratuito de la SEP. Ok, Not Island. No sé si al interactuar aquí con los castillitos de arena vayan a salir también Sandygast. De hecho, creo que aquí me daban huevos, ¿no? Creo que aquí me daban huevos. A ver, señor, usted, sí, ayúdeme. Opciones avanzadas, opciones de randomizado. De los ítems. Ah, es que ya no me da la opción de re-randomizar en... Perfecto. Ok. Ah. Ok, así. Dinámico, ¿no? Dinámico. Que las MTs no estén randomizadas, los objetos que me dan... Sí, eso no. No quiero que esté randomizado. Lo otro sí, perfecto. Y re-randomizamos, ¿no? Re-randomizamos. Creo que sí. Creo que sí lo hice bien. Creo. Bueno, yo ya no me fío de nada de lo que yo hago. Aquí hay Super Splicers, Incienso de Fusión, Ultra Bolas. Nada, lo normal, lo de siempre. ¿Ya me curé? Efectivamente, ya me curé. Eso es un desastre. Ok, dice que es terrible. Sí, estamos usando el servicio de cajas del PC de Pokémon. Estos venían de sí. ¿De dónde venían? Algo pasaba. 5 escamas corazón y me dan un huevo. Perfecto. También, ¿no? Un huevo de Unova. 5 escamas corazón. Nugget por... Nugget por escamas corazón. Es como para farmear dinerito. Pero por el momento no. A ver, quiero ver al Chandelure este que capturamos. Con Flash Fire. Bueno, malo en ataque físico, bueno en defensa especial. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Y con Flash Fire no está nada mal el Harold. A Harold lo vamos a fusionar con Honchkrow. A ver, todavía no. Me voy a esperar a capturar más Pokémon. Pero la fusión es con Honchkrow. No quiero más repelentito. A ver qué me dan por aquí. 2 escamas corazón y les enseño ataques, ¿no?
Ok, está vacío. Con ella no hablamos. Ok. Nada. Aquí había millones de... ¿cuál me gustaría de estos? A ver, el diamante. Necesito un diamante, tres perlas y una cuerda huida. Una cuerda huida. Ok, ok, ok. Esta hace como bisutería, como joyería. Justamente es para misiones, lo del collar de perlas, de diamantes y todo eso. Ok, esto es un torneo. Una tabla insecto. ¿Esto para qué es? Ah, claro, este es el... Sí. Este es el muelle. Este es el muelle para irnos a otra isla. Iron Ball. A ver, estamos en Not Island. Estamos en Not Island porque quiero capturar aquí, en Not Island. A ver, vamos a ver qué nos sale aquí. Bueno, igual y por acá. Por favor. Que claro, ayer no nos salió ningún Pokémon pescando. No sé si... Ok, primero de ruta. Poliwhirl, ya lo tenemos. No aparece ahí la Pokébola de que ya lo tenemos, pero pues es Clayton. Es que creo que de Poliwag lo capturamos. Pero a ver el siguiente. Fandrill. No sé yo. Chinchao, esto no lo tenemos. Hay que capturarlo. Ok. Velozbol. Ahora, ya vi que la siguiente fusión, o sea, a quien le toca fusionarse con este Chinchao es un Doskol. Y alguien me pidió una fusión con Doskol. Entonces, así se va a llamar este Chinchao. A ver, espérate. Ay, mira, echando las burbujitas, escondiéndose. No, así, tímido. Este Chinchao se va a llamar Owen. Owen, que es, va a ser la fusión con el Doskol. Pero por aquí podíamos bajar. Y había... Ah, la Treasure Beach. Primer Pokémon de ruta es... Otro Chinchao. Ok. Sale en Chinchao en la Treasure Beach. Y estas conchitas te daban objetos, ¿no? Yo como que recuerdo que sí. Podías farmear objetillos. Espero que no me salga un Pokémon. Otro fósil. Una patita de monkey. Primero de ruta. Ah, Reiniclus ya lo tenemos y ya. Demasiado Reiniclus. Ya, demasiado Reiniclus. Era terrible. Ok. Epa Berry. Pedazo de cometa. Otro electrizador. A ver, ya. Los objetos ya están muy randomizados, ¿eh? Network Adapter. Un objeto de esto. Ah, ok, ok. Es para ayudar a los científicos. Perfecto. Ingler. Ya tenemos a Krabby. Ya tenemos a Krabby. Podemos optar por otro. Ya tenemos a Krabby. Este todo no la tiene. Slowpoke ya lo tenemos. Me causa un poquito de curiosidad el por qué están saliendo estos Pokémon aquí. Está randomizado, ¿no? No sé, o sea, lo mismo tendrían que estar saliendo otros. A ver, voy a re-randomizar los Pokémon. No me está gustando lo que está saliendo. No me está gustando, sinceramente. Opciones avanzadas. Pokémon. Ok. A ver, es que lo estoy viendo muy igual, sinceramente. O sea, parecería que los Pokémon que realmente salen ahí son los que me están saliendo. Igual pasó en el bosque. No sé si en algún punto, no lo recuerdo. A ver, para ustedes... No, no, o sea, eso no es para ustedes. No, perdón, esto es para el Kingler. Es que, a ver, tal vez para ustedes el inicio de esta serie fue hace 27 capítulos. Para mí el inicio de esta serie fue hace como 2 meses. Cuando inició esta serie, ténganlo en cuenta, yo ya había grabado 10 capítulos. Entonces,
No recuerdo las opciones que puse de Pokémon. O sea, y tiene. Si el randomizado. Si los Pokémon que salen es con base en sus estadísticas. Aunque se me hace demasiado raro, ¿eh? Opciones de. Vamos con los Pokémon. No lo recuerdo. ¿Pero así? Solamente con Custom Sprite. No quiero que todos sean. A ver, así. No sé a qué le estoy moviendo. Ok, sí se guardó la configuración. Y vamos a re-randomizar, ¿no? Ok, no sé por qué me lo puso así. Pero vamos a ver si pasó algo. A ver, recuerden que en este episodio realmente no quiero avanzar hoy. Ok, Togetic, perfecto, sí se hizo bien. Se hizo bien. Toda la serie he estado con el randomizado mal. Toda la serie he estado con el randomizado mal. ¡Trubbish! Trubbish me gusta. O sea, me gusta el diseño. No sé como Pokémon qué tanto me pueda dar aquí. Pero por diseño me gusta. A ver, me gusta que esté alegre, pero me gusta más así con basurita, con la cáscara de plátano en la cabeza y todo. Es que está muy bonito. A ver, ¿dónde está el mote para este Trubbish? ¿Dónde está el mote para este Trubbish? Por aquí debe estar. Aquí está. Se va a llamar Geras. Se va a llamar Geras. ¡Ay! Lo mandaron a la caja 2. ¡Qué asco! Pero bueno. Caja 2. Ahorita le entrego el componente a estas personas. No sé qué me vayan a dar. ¿Me dan el peluche de Mariani o algo así? ¿O me dan un Mariani? Sería interesante. ¿Este para acá? El Chinchou, por cierto, ¿dónde quedó? No me digas que también se fue a la caja 2. Que también se fue a la caja 2. O a la caja 1. Chinchou, aquí está. Owen, vente para acá. Owen para acá. Vamos a. Ok, perfecto. Tenemos 3 Pokémon para fusionar. Pues ya, ¿no? Aquí está, ya, perfecto. Les damos el componente. Perfecto, ya funciona bien. Y, ¡ah! Nos van a dar un Pokémon inicial de 5, es verdad. Turtwig ya lo tengo. A Chimchar también, vamos a agarrar a Piplup. Ah, me dan un Mudkip, perfecto. Lo que les salga del forro de los Kiwis me dan. O sea, ¿para qué me pregunto? ¿Quieres un Poplip? Sí lo quiero. Ten un Mudkip, perfecto. ¿Cómo se va a llamar este Mudkip? Se va a llamar. No tacho los que estoy poniendo. Se va a llamar Andrés. Andrés. Ok, quiero ver cómo salió Andrés. ¿Dónde está? Está muy bonito, el sprint está muy bonito, tiene torrente, ok, no me encanta tampoco, pero está bien. Oye, 4 Pokémon, nada mal, 4 Pokémon, nada mal, y yo creo que podríamos incluso capturar más, ¿no? O sea, camino a la Liga Pokémon. ¿Por qué me voy a curar? Pero por costumbre, me voy a. Camino a la Liga Pokémon podemos incluso encontrar más. Aquí no salió nada. Perfecto. Pues vamos. Vamos a ver si por acá no hay objetos.
Nada. Y hemos capturado. A ver. Testo Berry. Chilan Berry. Yo había dicho episodio de Chill. ¿Y qué me entregan? Ok. Esto. Pilotic Pikiliki. ¿Terremoto? Lanza lluvia. Crunch. Safeguard. Ok, es tonto el Milote Clickiliki. Perfecto. No he visto, por cierto, a qué nivel está la liga. Colgia. Puede ser un Lugia con Golbat. Lugia con Golbat. Sombra. Hay que tener cuidado solamente si tiene triturar. Esto es feo, pero feo de verdad. Es demasiado feo. Sucrow. Empieza con ZU. Porque puede ser Honchkrow, pero con ZU. O sea, Zubat. Claro, Zubat Honchkrow. Vamos con Bluzón. Ah, es Murkrow todavía. Tela. Ok, somos más rápidos. Para su casa. Azumabul. Tiene que ser hada, pero seguro, ¿no? No me gusta. No me gusta. Kalsey. Kaleid Chansey. A esto hay que pegarle por la parte física. Pero Kaleid, claro, puede tener ataques de lucha. Josmario no entra. A ver, voy con Clayton, pero no voy tampoco muy seguro. De verdad, qué cochinadas hacen. Qué cochinadas hacen las fusiones con la IA. Raptar. Aquí sí, cuidado. Pero me lo voy a jugar con Josmario. Le voy a demostrar que mi Tiranitar es mejor. Todavía tiene a Pupita. Claro, es que le faltan dos niveles. Poder pasado. No me gusta que lo deje así. No me gusta que lo esté dejando a tan pocos PS. Pero bueno, derrotado Blue. Derrotado Blue. Servido, señor. Ya no nos vamos a ver las caras hasta la final. Tanga Berry. Pina Berry. A ver, entiendo que sea un árbol de bayas. Pero vaya basura. Literalmente, vaya basura. Ahora sí, vámonos al Monte Plateado. Que de hecho, a ver, en la calle Victoria hay nueva ruta. En el camino a la calle Victoria hay nueva ruta. Hay mucha ruta. Por favor, que sí. O ya me meto directo. Bienvenido a la Liga Pokémon. Todos los entrenadores que hayan obtenido las 8 medallas de esta región son permitidos pasar más allá. Déjame checar si has obtenido suficientes medallas. Ay, ruta 26, me asusté. No sé por qué pensé que ya era la antesala. Oye, mi hermano, me acabas de bolsear, me acabas de inspeccionar, por el amor de Dios. Te acabo de enseñar las 8 malditas medallas y todavía me vuelves a decir, a ver, no, déjame, te vuelvo a revisar. Qué asco. Aquí ya los entrenadores estarán a nivel... nivel 50, pero cantado, ¿no? A ver, vamos a empezar a pelear. Habrá muchos entrenadores que no vamos a poder skipear, ¿eh? Chimstar. 47. Giga drenado. La llamas electrotela. Le hará algo más. Efectivamente. ¿Ese es algo más? No. Quieren... Ruta 27. Ok, es que... Hay dos rutas pegadas. Aunque... A ver, esto es... De Ciudad Viridia, ruta 22. Ok, ruta 22 es la que está a un lado de Ciudad Viridia. Entonces aquí sí puedo capturar Pokémon, ¿no? A ver, primer Pokémon de ruta. ¡Quagsire! A esto no lo puedo paralizar. Vaya asco. A esto no lo puedo paralizar.
2, 3. Ahí está. Bueno. Foxire no lo puedo. No lo podía paralizar, pero capturado a la primera. A ver los sprites. No es ilegal, ¿verdad? Yo quiero el sprite de Clocksire, aunque sea un Quacksire. Te va a llamar Zafiro. Ok. Ruta 27. Ojo. Nos estamos llenando de Pokémon, ¿eh? Vamos a seguir peleando. Capturamos y hacemos fusioncillas y evolucionamos. Tío Junior. Yogre. Adiós, Blusón. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? O sea, tenía que llegar el día. Tenía que llegar el momento donde un legendario me iba a deletear a un Pokémon. Ya sé. A ver, ya sé que esto era tipo roca, pero ¿en serio debía de tener las estadísticas de Kyogre? ¿No podía tener las estadísticas de Mime Jr.? Estoy haciendo porque estoy sacando a Josmario. Ah, claro, porque tiene triturar, pero esto puede ser Hada. Además, Clayton tiene absorbe agua. La sombra. Digo, puño sombra. ¿Va a curar con el Aquarín? Menos mal se cura una basura. Licuno. No sé si vaya a ser hielo o vaya a ser volador. Digo. Allá. Confirmamos que es volador. Lo quemamos, por lo menos. Es volador. Tengo muchos. Poco. No tengo mucho opción. Tenía que pasar. O sea, tenía que pasar con los legendarios. Carra rápida y para tu casa. El pretexto perfecto para regresar al centro Pokémon. Vamos a capturar. En una de esas. ¿Qué dice? Ah, ok. Dice que somos más fuertes que un líder de gimnasio. Que si volvemos a pelear contra ella, ¿no? A ver, primero de ruta. Princhoque. Ductrío. Cuidado, porque esto donde tenga terremoto, mata gorda. Ok. Oh. Ah, puede ser un Wiglet también. Míralos ahí. Me gusta más esta. El Pokémon top, pues hemos repetido. Tan de repetido. Voy a volar al centro Pokémon. De hecho, creo que nada más por eso tengo a Joaco, porque tiene vuelo. Lo que hoy prometí hacer un capítulo de chill terminó siendo asquerosidad. Perdimos a Blusón. Que sí, era un Pokémon frágil. Era un Pokémon frágil, pero igualmente nos servía muchísimo. Nos servía muchísimo con su cobertura de tipo. Adiós, Blusón. Descansa. Lo mereces. 12 Pokémon hemos perdido oficialmente. Ya. No puedo más. Amigos, recomiéndenme qué fusiones metemos al equipo. Yo sé que nuestro equipo no es que sea muy balanceado. Y tenemos mucho, mucho en el PC como para realmente hacer un equipo fuerte. Un equipo que sí valga. A ver, vamos a acomodar aquí el primero de las fusiones. Chandelure. Después, después Grubbin. Ok, tenemos 6 Pokémon para hacer fusiones.
vamos a fusionar primero a Harold. Dime por favor que se puede fusionar con Honchkrow. Fantasma volador. Sí. No, no se ve mal, pero no me encanta. Esto sí. Berluk o Flame Body. Tiene mucho más chance de hacer crítico. O Cuerpo Llama. Cuerpo Llama siempre, siempre me gusta. Vamos a ponerlo Volt. Rayo Confuso. Flame Burst. Le voy a quitar Ataque Ala. X. Por Nastatot. Y es un super atacante especial. Claro. Bien, Harold. Canta. Vamos a ver Owen. Por favor, Owen. Tú tienes que estar con Duskull. Ok, perfecto. Fantasma eléctrico. O agua fantasma. A ver, fantasma eléctrico lo quiero ver primero. Si no me convence, cambiamos. Me gusta. Las antenas ahí como si fuera también parte de... como si fuera una columna. Este no es malo, pero creo que este se lo lleva. Creo que ese se lo lleva. Illuminate o... Levitate. Ay, Levitate. Más defensa, menos velocidad. Naturaleza neutra, por cualquier cosa. Las estadísticas. Ahí está en ataque, es más defensivo. Pero claro, esto evolucionará y eventualmente cambiará. A ver, Geras, dime por favor que con Trevenant te vas a ver muy bien. Increíblemente sí, ¿eh? Increíblemente sí. Me encanta. Trevish. Oh, como Garbodor yo espero mucho, ¿eh? Esto puede hacer que retroceda. No, esto. Y las dos son careful. No sé, ¿eh? Tal vez por la parte de Trevenant es más físico. Tal vez por la parte de Trevenant es... Hechos. Planta veneno. No está mal la... Vamos, Andrés, ¿con qué te toca? Con un Mimikyu. A ver, es que esta parte ya sabemos que es solamente el disfraz, pero... ¡Wow, fantasma! Mimikyu. Mimikyu, esto tiene que ser más... Esto tiene que ser muy físico. Guys. Quirky. Flash por burbuja, claro. Shadow Cloud. On Cloud. Man. Sí. Mucho más atacante físico. Bien, me gusta. Me gusta Andrés. Andrés. Zafiro, ¿qué de ti? ¿Te puede? Ay, perdón. ¿Te puede? Con Houndour. Sí. Siniestro Tierra, tengo miedo de lo que pueda salir de esto, ¿eh? Tengo miedo. ¿Ey? ¿Ey? ¿Cómo? 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 ¿Alguien me puede decir esto a qué hace referencia? ¿A qué hace referencia esto? Me lo voy a llevar así con todo y palo. ¿Pero esto a qué hace referencia? ¿Flashfire o Damp? Flashfire. Más velocidad, menos ataque. Más ataque, menos ataque especial. Uy, es que... Tal vez por Quagsire es más atacante físico. Pero por Houndoom, cuando evolucione... No lo sé, ¿eh? No lo sé. Tal vez estaba ahí, ¿eh? Medio, medio. No, esto...
de Zafiro a qué hace referencia. No lo tengo claro. Doctrio con Sableye no creo que quede, pero bueno. Pues sí, me callo la boca. Vamos a hacerlo fantasma. Compuesto. Velo arena. Velo arena. No, que sea Lonely. No, falla mucho. El power lo prefiero, aunque sea especial. A ver. Ok. En ataque físico. Bueno, quiero nada más revertirlo. Porque sí me interesa ver de qué otra manera se puede ver. No está mal. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Desarme. Siempre en mi equipo desarme, ¿eh? Gusta mucho más repetido así, ¿eh? Oye. Está increíble repetido. Está increíble. Me habían dicho de Lotso. Evolucionarlo. A ver en qué evoluciona Lotso. También quiero evolucionar a Sonia. Ya. ¿Qué más tenemos? Es que Lechuza, no sé. Me da mucho miedo evolucionarlo. Paulis también evoluciona, ¿eh? Paulis también tiene que evolucionar. Y Alex, lo podremos evolucionar. Solamente nos faltan piedras noche. De acá ya vamos a evolucionar definitivamente a Cilantro. Ya Cilantro no puede pasar otro capítulo sin evolucionar. Y creo que ya son todos, ¿eh? Creo que ya son todos los que me faltarían de evolucionar. Claro, a nuestro Shiny y a Chris Crack. Pero de Chris Crack la verdad es que se ve impresionante así. Y Jair... Ah, no, Jair ya evolucionó. Tienen razón, ya lo evolucioné. De acá es de donde faltan evolucionar. Por ejemplo, Luis R. falta evolucionar. Y hay que verlo en su fase final. Porque puede que no nos guste. A Zafiro no sé si evolucionarlo, porque quiero que me digan la referencia de este Pokémon. Y a Keiko también. A Keiko también hay que evolucionarlo. Ver caramelillos. Lotso primero. Shadow Sneak. Astonish. ¿A qué nivel evolucionaba Stufo la Beware? ¿Como al 30 y algo? ¿Como al 30 y algo más o menos? No lo recuerdo, sinceramente. Pero... vamos a quitarle Scratch. ¿28 puede ser? ¿28, 32? 27 incluso. No, se va a ver feo. No, ya vi, se va a ver feo. Estoy decepcionado. Estoy demasiado decepcionado. Todavía nos queda una esperanza. Pero estoy demasiado decepcionado. Demasiado. Tenía que quedar como Stuful. Era tremenda referencia, ¿eh? O sea, a Five Nights at Freddy's. Pero, a ver, no se ve mal. Porque sí es un sprite custom. No se ve mal. No se ve para nada mal. Se ve bonito. No es lo que quería realmente, pero bueno. Shit happens. Vamos a evolucionar a Cilantro a Velosom. No lo quiero como Viplume. Quiero como Velosom. Es lo mismo. Vaya porquería, ¿no? Magical.
No sé, o sea, las fusiones me encantaron. Las evoluciones, dejando mucho que decir. Vamos a revertir esto. Ok. Aquí ya vamos bien. Aquí ya vamos bien. No, no me encanta, pero bueno, esto mejor que la otra, ¿eh? Se los juro. Esto mucho mejor que la otra. Luis R. Evolucionará al 25 y evolucionará al... ¿Qué era? ¿38? No sé. No recuerdo bien a qué nivel evoluciona Sandygast. Mega Drain no, no queremos. Espora siempre y mejor que Hipnosis. Espora siempre y mejor que Hipnosis. Bulldoze. Por tener. Cuatro, claro. No, 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 no. No, esto es horrible. Horrible. Yo espero. ¡Ah! Oye, ¿es Palossand? Sandygast. Todavía no es Palossand. No, sí, es Palossand. Es verdad, porque. Claro, ya es Palossand. Ya evolucionó. Y no, no, yo pensé que seguía siendo Sandygast. Hay que revertir esto. Oh, ¿por qué? ¡Ay, se va a ver horrible esto! Pobre de Luis R, ¿eh? Pobre de Luis R. ¡Ay, fuck! No, 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 no. Vamos a tener que encontrarle una buena combinación, ¿eh? Vamos a tener que encontrar una buena combinación, porque esto no puede seguir pasando. Esto no puede seguir pasando. A ver, Keiko, ¿a qué nivel evoluciona Jolteon? Que evolucionará tarde, supongo. Es de Teselia. Los de Teselia evolucionan como al nivel 79, todos. Sí, de verdad. He visto muchos videos, he visto muchas publicaciones que hablan sobre el refrito, que son los Pokémon de Teselia, que básicamente es nada más un rediseño de los Pokémon de Kanto. Pero oye, deja a un lado el rediseño, lo que tardan en evolucionar muchos. Horrible. También va a ser horrible, ¿verdad? Estaba preparado. Hoy no estaba preparado para perder a un Pokémon y para ver fusiones tan horribles. Hoy no. Hoy no. Mañana tal vez. Hoy no. Ok, me gusta esto. Me gusta. Está a ver bien. Literalmente es un Galvántula con sobrepeso. Un Galvántula con sobrepeso. Me gusta. Me gusta. Este web no quiero. Ok. Vamos a ver a Sonia ahora. Algo bueno, por favor. Dame algo bueno. Food Bomb. No tiene buenos ataques realmente, pero eso es lo de menos. Los ataques buenos se ponen después. Lo primero es tener al Pokémon bien hecho. Ya los ataques vendrán después. Creo que podría ser el Pokémon que evolucione de todos los que tengo aquí más tarde, ¿no? Porque creo recordar que Lowpoke evoluciona como el 38 a Slowbro. Y Grimer a qué evoluciona al 36. A Amok. Por ahí puede ser, ¿no? Evolucionan ya después del 30-32. Como que sí lo recuerdo. Pero Pulso. No sé ni qué es más físico o más especial este Pokémon. Ahorita lo veo. Supongo que será más especial, ¿no? Ah, pues es más físico. Igual por Grimer, ¿no? Touch Bomb. Vamos a quitarle Magikarp. ¿Y por qué tiene Magikarp? Ninguno de los dos es tipo planta. Bueno, supongo que por Slowpoke lo tiene. Wave.
Pom ya. Buen ataque, pero vamos a quitarle cabezazo. Aunque sea su único ataque. Cabezazo Zen. Una de esas puede ayudar, ¿eh? Puede ayudar. ¿Qué les dije? Y si se evolucionan tarde los dos. A ver, tarde porque no son Pokémon tampoco muy fuertes. Pokémon muy fuertes. Entonces es medio difícil llevarlos hasta este nivel si no es por caramelillos. Evoluciona primero Slowpoke. Ok. Ok, ok. Ahora vamos a ver a... Vamos a ver a Mook. Mook evolucionará también al 38. 38, 40. 38. Por favor, Arceus, dame una buena fusión. Ok. Ok, estoy bien, estoy contento con el resultado. Estoy feliz con esto. Venom Drain. Yep. Estoy satisfecho, ¿eh? Estoy satisfecho con el resultado. Esto puede que sea buen tanque. Esto puede que sea buen tanque. No, no es buen tanque. De hecho, no me encantan sus estadísticas. Pero bueno, después de estos dos, después de este Andrés, que hay que evolucionarlo también, Geras, por supuesto, Owen, hay que evolucionar todavía muchos Pokémon. Váyanme dejando sus recomendaciones, ya sea 1, 2, 3, los Pokémon que quieran en el equipo para enfrentar al alto mando. Recuerden, yo creo que esta semana ya nos enfrentamos al alto mando. Para ir armando un buen equipo balanceado, sobre todo balancear el equipo. Y nada, amigos, vamos dejándolo por aquí. Capítulo con muchas sorpresas. Bajas de Pokémon, capturas, fusiones, evoluciones, un día más en la oficina, amigos. Dejen un tremendísimo like, comenten, compartan, suscríbanse, activen la campanita de las notificaciones y nos vemos en el siguiente video. Que tengan un excelente día, amigos. Ayoch.